Thank you.
La música que hacemos es básicamente improvisada. Hay un tema que es un esqueleto mínimo de melodía más acordes y sabemos, bueno, que nos vamos a manejar en determinado ritmo, que también a veces varía el ritmo. Y nosotros nos interesa mucho tocar, o sea, esta situación se concreta en vivo porque la energía de la gente termina de completar este círculo que es la improvisación más todo lo que nos genera cada tema. La manera de que encaramos los temas cuando tocamos siempre es tratar de estar en el momento y no estar predispuestos o predeterminados a una emoción, a una manera de escuchar o lo que sea. Es tratar de capturar ese momento en el que uno vibra, inclusive con el público, si es un concierto. Thank you.
elegir los instrumentos que tocamos es porque cuando yo era chico escuchaba discos de formaciones de piano y contrabajo, y para mí era como un lugar a donde yo quería ir cuando fuera grande, porque me gustaba y ni siquiera me imaginaba lo que debería ser o cómo sería tocar ese instrumento o en esa formación, pero me gustaba la idea de visitar ese sonido. En la música que hacemos hay mucha influencia de estilos, si bien no hacemos un estilo en particular, hay influencia de música clásica, de jazz, de diferentes estilos de música popular, y lo que buscamos es que respetar cualquier idea auténtica como nos viene, no importa si es de un estilo o de otro.
Bueno, los temas yo los uso como medios para instalarnos en una situación. Eso nos despierta sensaciones, recuerdos. Todo eso nos va generando ideas musicales y lo que a mí me divierte es ir atrás de ellas y ver hasta dónde nos llevan. Cuando toco la música que hacemos junto con Mayra, me libero de un montón de cosas que en otros estilos de música no lo podría hacer. Y a la hora de improvisar, se genera una situación de música concreta que es muy interesante para mí. Thank you.
Nosotros disfrutamos mucho de la situación acústica de los instrumentos, de cada instrumento con su sonoridad por sí mismo. En los lugares que no hace falta amplificarlo, preferimos ni amplificar, porque disfrutamos ya de la caja sonora que tiene cada instrumento y la combinación de estos dos instrumentos que bueno, generalmente fueron, en realidad fueron creados para usarlos de manera acústica. Con el contrabajo y el piano se pueden cubrir todos los espacios y tiene mucho para expresar. Son dos instrumentos muy completos. Y nos gusta la sonoridad también. Es algo que es como, ¿por qué elegís tocar el contrabajo en vez de un violín o un cello? Hay algo con el sonido que una vez que te atrapa ya te sentís ahí adentro y bueno, pues, tratás de incorporarlo y ya es difícil que te quieras poner a tocar otra cosa. Thank you.
Lo que siento cuando tocamos, cuando nos juntamos a tocar y después surge la música que hacemos, es algo muy profundo y que tiene relación con cosas que no son simplemente la música. Se siente como estar en el momento, vivo en ese momento. Y cuando capturás esa sensación, tratás de seguirla y tratar de empezar a jugar con eso. Como una energía, que como que encontrás un eje de energía de la vida. Hay temas que salen de situaciones inesperadas. Por ejemplo, Salta de la Linda. Resulta que yo estaba en Salta, en casa de una hermana mía, y moría de ganas de ir a recorrer Salta, y mi familia estaba todo el tiempo unida, bien al italiano, y yo quería viajar. Y entonces, en un momento de berrinche, empecé a viajar con la música, y bueno, de ahí salió el tema. O sea, como no estaba viajando físicamente, me transporté a través de la música.